Perdón, perdón, perdón. Hola, hoy les voy a hablar de dos productos, un del catálogo Jade, Un Mundo Nuevo. Estos productos se supone que era una nueva línea que estaban lanzando. Y bueno, ya no los he visto otra vez en los catálogos, no sé qué pasó. Pero bueno, yo se supone que eran varios, eran maquillajes, delineadores, sombras, rímel me parece que también. Y los lanzaban, por ejemplo, a precio especial, ¿no? 2 por 80 pesos, que fueron los únicos productos que yo adquirí, el delineador y como rubor. Bueno, aquí dice destaca, contornea, resalta y acentúa. 2 por 80, solo delineador e iluminador en la compra de un producto de este catálogo, excepto no comisionables. Bueno, aquí dice, perdón por este catálogo o esta cosa tan fea, ya tiene tiempo que compré estos productos, tiene tiempo que los usé. Se mojó, me parece que el catálogo y esta parte quedó un poquito rescatable porque es un poquito más gruesa. Entonces, según yo, la guardé, la guardé, la guardé, la guardé y decía, hoy hago el video y de repente la botaba y como verán, pues este es el resultado. Quedó todo un chicharrón, todo feo, pero como no han salido de nuevo esos productos, pues es lo único que me queda. Ay, se me va a caer esto. Ahora sí, ya solo tienes esta campaña para llevarte los últimos dos productos para completar el exclusivo set de maquillaje profesional off a un precio increíble. Perdón si no se pronuncia así. Mirada impactante, trazos firmes y definidos. Maquillaje profesional. Da luz a tu rostro. Maquillaje convencional y hacen la diferencia, según. Bueno, yo solo tengo estos dos productos. Al final les muestro la aplicación. Este es un delineador. Ay, perdón, creo que me estoy enfermando. Creo que les dicen tipo Kegel. Kegel. Miren, ustedes pueden ir graduando la intensidad del color. Es demasiado, demasiado cremosito. Y eso hace que se corra. Sí, se corre, se corre, se corre y se corre. Así que no creo que sea un maquillaje profesional. Lo único rescatable pues serían estos productos. En el video como que no se los mostré bien porque igual yo no sé maquillarme bien. No sé si se aprecie que no son tan exactamente como... A ver, déjenme ver que les estoy mostrando esto porque creo que tenía unas sombras. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, es este. Iluminador en crema. Sí. Mira. No sé yo contornearme. No sé. Yo. Ay, perdón, por mi garganta. ¿Cómo poner el iluminador? Iluminador. Mira. Ahí está. Ya, ahora este falta, ¿verdad? Ay. Le metí la uña, perdón. Y esa se supone que es como un ay, se me fue. Para las mejillas. Pero creo que es mucho brillo. Si te pones todo, todo, según contorno e iluminador, sería mucho brillo. Así que yo creo que sí son más iluminadores. Tú eliges el tono. Dependiendo, no sé, a tu color de piel. Esto, les comento, es lo más o lo que se podía rescatar de estos dos productos. Que a mí sí me gustaron, pero los he dejado botados porque ya no los he usado. Después de esa aplicación que les grabé, ya no los volví a usar. Ay, ya me embarré. Se difuminan bastante, bastante bien. Tengo dos lámparas colgando del celular, esperando que así se vea mejor el video. Uy, ya se cayó. Pero bueno, son las de Arabella, miren, son estas. Estoy aquí haciendo o tratando de hacer milagros. Es mucho, es mucho brillo para bueno, en mi caso. Las que me siguen de tiempo saben que como que el iluminador y yo no nos llevamos, no sé, a mí no me gusta. Solo en ciertas ocasiones lo llego a aplicar, pero no es que me guste. Y ese producto, pues ya ni está de más decirle si lo volvería a comprar porque,
Como les dije en un principio, ya no sale de nuevo. Bueno, ya no lo he visto en catálogo, entonces pues no lo volvería a comprar. Y aquí no dice mucho del producto, pero cuando te habla de un maquillaje profesional, pues tú, o por lo menos yo, pienso otra cosa, ¿no? Que es un producto que me va a durar, un producto, pues sí, que más que nada que me va a durar, ¿no? Que... Y en el caso del delineador, pues no fue así. Se corre bastante, bastante. Al final les dejo el video para que vean cómo quedé. Se corre. No seca. Vean, aquí se puede notar. Ya pasó tiempo, según unos 3, 4 minutos desde que lo apliqué. Y no seca. Se corre, se corre, se corre. Y bueno, esto de iluminador, pues sí tiene bastante. Aquí se ve todos los brillitos que tienen. Y esto sería todo por el video. Espero que les guste. Gracias por verlo. Esto fue todo por estos dos productos del catálogo Havel. La línea OFF. OFF Professional. O Profesional. No sé cómo se pronuncia, pero bueno. Que a mí me costaron 80 pesos. Y se supone que... precio regular del delineador a 60 y del iluminador en crema 100. Podría dejar, sí, una sensación grasosita para pieles grasas, acaso. Para mi piel, que es seca, pues absorbe un poco esa grasita, pero no es una sensación grasosa en exageración. Ahora sí, gracias por ver el video. Bye. Esta es toda la línea que se supone, el maquillaje, el labial, delineador, rímel, iluminador, y estos son los rubores. Y según todo lo podías adquirir por 359 pesos, perdón. Si aprovechas el armarla en grande, pagas solo 269. Es, por ejemplo, el que le mostré al principio, que dos productos por 80 pesos y así salían dos productos con precio diferente. Ahora sí, gracias por ver el video. Bye.